Del centenar de persones que viuen al carrer Avila i que també fan ús dels serveis de l'Ajuntament, un 30% són dones. La seva situació preocupa especialment el Servei de Benestar Social perquè en el seu cas s'incrementa la probabilitat de patir maltractaments i abusos. Si el hombre tiene vulnerabilidad, la mujer tiene triple vulnerabilidad. Ahora mismo la situación más desde el aspecto técnico nos preocupa muchísimo las mujeres en situación de calle, porque son muy vulnerables. Porque además tienen la posibilidad de que se sumen más problemas de una forma mucho más inmediata, porque vas a tener ahí posibilidades de abusos, de maltrato. A l'Ajuntament destaquen que aquestes 100 persones s'han de distingir de les que viuen a assentaments. En el cas de les que es troben en exclusió social, no disposen de cap factor de protecció, no tenen ingressos ni família i en alguns casos tampoc salut. Sí que nos gustaría un poco, por eso, diferenciar lo que es una situación de asentamiento, que es un riesgo evidente de exclusión social, con una situación pura de exclusión social, que es vivir en la calle y no tener ningún elemento protector. Per posar el focus en aquestes persones i sensibilitzar sobre la seva situació, el consistori ha organitzat una sèrie d'activitats, entre les quals conferències, col·loquis i exposicions a partir de dia 1 d'octubre. Poder salir o poder evolucionar. Ahora, la...